This is for the oral assessment for CSPA 101. And I have this paper that goes through and describes everything I'm supposed to describe in Spanish. Ahora, por la primera pregunta, describe cómo es usted en una presentación de 1 o 2 minutos. Algunas preguntas para considerar son, ¿cómo se llama? Well, me llamo Paul, pero mi esposa dice Pablo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 39 años. ¿De dónde es? Soy de Michigan. ¿Dónde trabaja? Yo trabajo en una empresa que se llama Signature Flight Support. Y es un trabajo que no pone gasolina en aviones. Ahora mismo estoy entrando. Todavía no se sabe todo aspecto de mi trabajo. ¿Dónde vive? Yo vivo en Virginia Beach, en una casa. Describe su familia. Tiene una esposa. Mi familia, yo tengo familia de 6 personas, incluyendo yo. Y mi esposa eres de España, y eso es donde me aprendió español. Yo aprendí español por acá, en verdad. En España tiene bar ahí, pero es un bar como estás en inglés. Sí tiene la cerveza, el vino, el alcohol, cualquiera, pero mucha gente va ahí solamente para beber café, comer una tapa y pasar tiempo ahí con amigos, familia, hablando y como yo he dicho, pasando el tiempo. Es mi primera clase hasta 30 años. La última clase formal en español que yo tengo es cuando yo estoy en middle school. Yo creo la 7th grade. Yo tengo 4 niños. Tengo un hijo y 3 hijas. Y su edad es 16. Es mi hijo y el resto tiene 15, 10 y 8. Ahora, se llaman Paul, Yadira, Carmen y Tamara. Y otra cosa que diciendo su papel, vive en un apartamento o una casa. Yo creo que me dijo que yo vive en una casa. Es una casa familiar, yo tengo 2 o 4 habitaciones y una cocina y 2 sitios para vivir. Tengo jardín, diciendo jardín, eso es como me prende, pero aquí yo creo que dice un pasto. Pero bueno, otra cosa. Primero, no me gusta que pone cosas en YouTube. Yo creo que estoy muy viejo y no me gusta que poniendo mucho cosas en el ordenador para la gente veo. Pero bueno, yo superé su clase. Otra cosa. Estoy aprendiendo español para los últimos 12 años. Pero como yo dije antes, eso es mi primera clase que yo tengo en mi primera clase formal. Y la cosa que yo quiero aprender es cómo habla en verdad. Porque las frases que yo dice, muchas veces yo me he equivocado. Y quiero arreglar eso. Quiero hablar bien. No solamente para mí, pero solo para la gente de la huerta. No es que cachen de algo de mí, ni nada. Pero yo quiero hacer para mí solo. Entonces, ya. Hasta la próxima vez. Me hablo más. Buenas noches.